Hello, hello. Good evening, guys. Hello, good evening. Hello, how are you? Fine. Thank you for joining on time, guys. Thank you for being here, okay? We will start with the class, but before, let me fix my fan. Okay, so hi Selena, hi Zeyla, Henry, Cristian, Rosa, Gloria, Jaime, Silvia, Linda, Seleni, and Ismael. Thank you for being on time. Hi, teacher. Hi. Okay, guys, so I will go through the list, okay? Thank you very much for joining on time and for being here. One moment, and let me go through the list. Okay, so let me go through the list, guys. Anaelida López Hernández. Anaelida López Hernández, guys, ayúdeme por favor a encender su cámara. Okay, Zeyla Edelina Guzmán Bermúdez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Cristian Josué López Pérez. Presente. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Teacher. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Y dígame, Henry. Se me desconectó esta cosa. Ah, ok. Thank you. Jaime Antonio Velar Cortés. Pero ya todo bien, Henry. Ya. Yeah. Present, teacher. Thank you. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Keidi Xiomara Prudencio Romero. Keidi Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Reina Elizabeth Gallardo González. Rosa Andrade Escobar. Rosa Arelí Andrade Escobar. Presente. Ah, ok. Seleni Rosibel Santos Guevara. Seleni Rosibel Santos Guevara. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia Emerita Luna Barrera. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Guys, please help me out with the microphone. Carlos Amilcar Campos Peraza, Jimmy Abraham Oliva Alas. Okay, thank you very much, guys, for helping me with the attendance list. We will continue with the class, all right? And we will continue with the topic that we had yesterday, okay? Give me just one moment. And I will share the screen. Yo ya no alcanzo a escuchar mi nombre, teacher, pero aquí estoy. Jacqueline. Thank you, Jacqueline. Yo también, teacher. Sí, las mencioné en el principio. Anaelida, right? Sí. Okay. Thank you. Okay, guys, so let me share the screen because we will continue with the class, yesterday's class. Okay, do you see the screen? Do you see the screen, guys? Hello. Yes, teacher. Okay, so yes, teacher. Welcome back to the, and we will continue practicing the prepositions of place, okay? So this is the class 18. There are missing 2 more classes and we are out, okay? We continue the course next week, okay? The next course. So congratulations, guys, you are doing awesome, okay? You are so great, and I know that you will do, you will continue doing your best, okay? So we will continue with the role play that we had yesterday, okay? Do you remember the role play that we created? Do you remember the role play? Okay, so we will continue with the role play, guys. All right, let's see. I know that yesterday there were 3 couples that already passed. Okay, so now it's time for the others to continue. Okay, so who's missing? So you can continue, guys. Who is missing? Uh-huh. Do you want me to choose the next person? Let's see. Rosa, did you pass? Ah, okay. Jaime, you want to pass? Do you want to pass? My partner is not here. Your partner is not here. Hmm. Sonia. Sonia, no, she's not here. Well, let's wait for her. Okay. Let's see. How about Rosa? Rosa, did you pass already? No, right? With Christian. Was Christian your partner? Was Christian your partner? Yes, right? Okay, Jacqueline, who was your partner yesterday, Jacqueline? Gloria, remember Gloria. Ah, you already passed, right? Yes. Did you pass yesterday? Yes. Yes, right? Okay, so Henry, let's do it, Henry. Henry and partner. Hey. Henry. Henry, who's your partner? Yvonne. Okay, Yvonne. Yvonne. Let's make the role play, okay? The one that you created yesterday about the address, about where do you work. Teacher. Yeah? Nosotras no hemos pasado con Jacqueline. I thought you were... You were one of the yesterday's participation. Ah, okay. So let's go. Let's do it. Jacqueline and Gloria and Henry, you go next. Okay. Okay. So okay, Gloria and Jacqueline, it's your turn. ¿Vas a iniciar, Jacqueline, o yo? Mamá, ya está en marcha. ¿Me gusta? Vale. Hello, Jacqueline. How are you? Hello, Gloria. I'm fine. And you? I'm good. Where do you work, Jacqueline? My work is how do you say carretera, teacher? Street? Teacher. Street? How do you say carretera? Street? Street? A street. Panamericana Street. Panamericana Street. Very good. Next to the gas station, in front of the terminal. What do you work, Gloria? I work in Centro médico La Paroscovico Salvador. The address is at 251 Calle Juan Jose Cañas Street at Escalón in San Salvador, next to the hospital. Okay. See you. Okay, thank you very much for that. A round of applause for them. Good job. Okay, who's next? Henry. Henry and Yvonne, please. Henry, Yvonne. Yvonne, are you there? Yvonne. Hi, Henry. Ah, sorry. Go. Hi, Yvonne. How are you? I am fine. And you? I am fine. Where did you work? One moment, please. No. Okay. One moment. Okay. I work at Telesis. It is located in the Escalón neighborhood on 73 North Avenue, in front of Quinta Ismania, next to the Ismania building, near Gallery, Escalón. What about you? Where do you work? I work in Escalón on day. Right. Today, oh, good, Yvonne. See you later. Bye. Okay, great. I ran a plug for you. Great. Okay. Who's going next, guys? Next pair? Who wants to go next? Okay, let's go with Isaías. Isaías and partner. Isaías, who's your partner? Ayer lo hicimos. Oh, yes, you did it yesterday. Okay. Let's see, Selena, did you do it yesterday? Yes, teacher. Ayer pasé. Okay, let's see, Seleni. Seleni fue mi compañera. Oh, no, okay. Zeyla, no, Zeyla fue mi compañera. Ah, okay. Seleni, did you pass already? Yo pasé ayer. Yo fui con Ismael. Yo pasé con Selena. Okay, great. Let's see, who's missing? Solo yo falté. Solo yo. Sure. Falté que no tenía. No, but there is somebody else. No. Sonia, Sonia is here. Sonia, let's do it. Sí. Me toca con Jaime. Okay, let's make it happen, guys. Oh. Okay, can I share the screen? Yes. Okay, thank you. Okay, hi Sonia, how are you? Hello, I'm fine, and you? Fine too. Nice to meet you. Where do you work? I work in Escuela Bilingüe Mechilisua. Where is location? The Escuela Bilingüe Mechilisua is located on Boulevard El Hipódromo. Is before to ANEP office. Is near Mexico embassy. And around there are restaurants. And where do you work? I work in Esencia Salon. Where is located? Is located Centro Comercial Las Palmas, Carretera, el Puerto de la Libertad. Is new Centro Comercial La Joya, next to Residencial Las Piletas, is Virgil, la Avenida La Nevería y en Suri. Okay, thank you. See you. Okay, see you. Thank you. Thank you. Okay, great. A round of applause for you. Good job. Okay, let's see. Just remember to say, and oh my God, I don't remember. There was a name of the street. Puerto de la Libertad, La Libertad Port Street. Okay, or La Libertad Street. Oh. Okay. Okay, so very good. Sorry, no sé por qué tenía para la cámara. Okay, so guys, who's going next? Silvia, Silvia, who's your partner? Yeah. Con Keidi, no sé si... Let's see, Keidi. Is Keidi here? No, right? Okay, Rosa, did you pass already? Cristian? Yes, right? Okay. Isaías, Henry, so did everyone pass? ¿Ya pasaron todos, guys? ¿Alguien que no haya pasado? Please tell me. Solo Linda no ha pasado. Ah, ok, pero Linda, no quiero que se esfuerce, no se preocupe, ok? Don't worry, la perdonamos. Okay, guys, so... Ya había hecho mi... Si quiere participe, pero no quiero que se esfuerce. Usted me dice. Vale, está bien. Con Silvia, porque creo que Silvia no tiene... Ahorita. Ah, ok, ok. Perfect. Okay, Silvia. Hello, how are you? Hey, Linda. Where do you go, Linda? My work, about me and my work, I engineer and I work in NGO, so I work for Sasa Company and Rompiendo Barrera Filial Nejapa Foundation. My duty are support personal, check the finances, do the payroll, do the payment for supply. Control the service, and where is location, Avenue Esquivel, number 2, Nejapa. Where did you go, Silvia? Oficio comercial, barrio San Antonio, Santiago de María. Ari, you no pollo campero. Okay. Thank you, Linda. You're welcome. Bye -bye. Okay, great. An applause for you guys. Okay. Very good. Okay, thank you, Linda. I know you made a great effort, okay? Okay. Okay. Let me share the screen so we can start with the class, guys. Thank you very much. You did an amazing job, okay? One moment. So how do you feel? ¿Cómo se sintieron haciendo su primer roleplay, guys? Más bien, su primer roleplay que ustedes lo crearon y todo. Good, teacher. Excelente. Estuvo excelente. ¿Y los demás? Excellent. Excellent. Okay, ¿los demás qué piensan? I was nervous. Estaban nerviosos. Why? My first experience. ¿Perdón? The pronunciation is complicated. The pronunciation is complicated. Okay. Practice. Okay, so let's start sharing the screen, guys, and let's continue with the class, okay? One second. Sure. Yes? Me llegó el correo de la encuesta. Ah, no, ok. Ajá, guys, muy bien. Sí, espérennos hasta el viernes, please. Gracias por recordar, Anaelida. Recuérdense el día de ahora, ¿verdad? Les llegó el link de la encuesta, guys. Yes. A todos sí. Les llegó. Yes. Ok, great. Yes. Nadie la contestó, ¿verdad? Yes, no. Yes. Y teacher, ¿a dónde ha caído? Porque como yo casi no me he estado conectando, no sé. Al WhatsApp le iban a escribir a todos. Quiero ver. Sí, al WhatsApp le iban a escribir todos mandándole una encuesta, un link para una encuesta. Pero todavía no se va a contestar, sino que hasta el viernes a la hora de clase. ¿Ok? Así que, once again. A mí me cayó, perdón, teacher, a mí me cayó uno en el correo. Ah, en el correo se la mandaron. Ah, bueno. Sí, el correo. WhatsApp y correo. Al WhatsApp me cayó. A mí en los dos. A mí el WhatsApp. En los dos. Ah, ok, perfecto. Bueno, guys, entonces lo que sí quiero que hagan, guys, es que le den una revisadita a eso. Revísenlo, por favor, y traten de ver cuáles van a ser los pasos para que el viernes ustedes no anden perdidos y ya sepan qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Así que nada más. Revisen los pasos que les mandaron, cómo lo vamos a hacer y si tienen preguntas, lo hacen en el grupo para que ya estén preparados para el viernes, ¿ok? Bueno, ustedes ya saben que la compañía sí es un poco estricta con esto y tenemos que seguir los protocolos y por eso es que se tiene que hacer lo mejor posible, ¿ok? So, guys, let me continue with the class. Guys, les voy a pedir que me ayuden a leer. Vamos a leer esta slide rapidito, ok, vamos a tener 2 minutos para leer cada slide. Y si tienen preguntas me la hacen. Quiero que tomen el tiempo para repasar un momento acerca del topic que vimos ayer, que es el there is and there are, ok. So we have 2 minutes to read it. Okay. 2 minutos para leerlos, ok. Me dicen si tienen preguntas. 2 minutes, guys. Léanlo como que si tienen un examen ahorita de esto. ¿Preguntas, guys? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Did you finish? ¿Ya terminaron? Yes. Yes, I finished. Okay. Los demás, guys, did you finish? Hello? Yes, I finished. Okay, great. ¿Tienen preguntas acerca de esto, guys, que acaban de leer ahorita? Questions? Dígame, Gloria. Tell me. Ayer hicimos los ejercicios utilizando estos, pero en el primero pusimos there are, pero es que no recuerdo, no anoté bien la oración completa. Entonces, ahorita estoy leyendo que dice there is some milk in the fridge. Fridge, ajá. Quisiera ver la oración de ayer porque también utilizamos some. Ah, ya. Y pusimos there are. Me recuerdo. Fíjese que no está aquí la oración. Déjeme la busco ahorita. Pero la diferencia era, y sí me acuerdo, que era un nombre contable, el que seguía. Y este no es contable. Sí, dígame. The sentence is, there are some books on the table. Muy bien, gracias. Entonces, como era los books son contables y está en plural, ¿verdad? Por eso le pusimos are. Pero cuando son uncountable, le ponemos el is. Singular okay, and uncountable. ¿Sí? Okay. Very good, guys. Thank you for asking. Okay. Please have 2 more minutes to read this. 2 minutos para leer esto y me dicen si tienen alguna pregunta. Léanlo como que si van a hacer un examen también, okay? 2 minutes, guys. ¿Cómo vamos, guys? ¿Tienen preguntas hasta el momento? ¿Ya terminaron de leer? Did you finish reading? Yes, teacher. Okay. ¿Los demás? Yes. Yes, teacher. ¿Tienen preguntas acerca de la estructura del there is and there are? Guys, ¿tienen preguntas? Do you have a question? No? No. Okay. No, it's here. Okay, so let's have just 1 minute to read this. 1 minuto para leer acerca de los artículos, okay? Me avisan, please. Léanlo, guys. Léanlo, que ahorita es el tiempo. Muchas de las veces ustedes no tienen tiempo porque están trabajando. O sea, ahorita tienen tiempo de hacerlo, ¿ok? Did you finish, guys? No? No questions about articles? ¿No tienen preguntas? ¿Todo bien? Understandable? Okay, and the last 2 minutes, los últimos 2 minutos, guys, es para leer los quantifiers, okay? Léanlo bien, léanlo en qué línea están, en qué columna están, acá, cuál es la definición, y si tienen preguntas me lo hacen, okay? 2 minutes to read this, 2 minutos para leerlo, guys, please. Concentrémonos. Did you finish? Yes? I finished. Okay, great. All right, guys. So, questions about this? ¿Tienen preguntas acerca de lo que acabaron de leer? Quantifiers, there is and there are, articles, prepositions. ¿Preguntas? Teacher, no. Dígame. Una consulta. Dígame. Se puede decir, there is hat in your house. Como hay en tu casa, ¿cómo que se llama? In your house, ¿qué? ¿Cómo se? How do you say focus? Focus, lamps. Ajá, lamps, light. Or there is light, too light. Much light. Ajá, light. Ajá. Ajá, y la respuesta podría ser, o sea, porque si hay un montón y no los puedo contar, o sea. Several. Podría. Several. Several. Oh. Or many. Or many. Too many. Ah, okay. Or too many, ah. Right? Oh. Muy bien, muy buena pregunta, Linda. ¿Alguna otra pregunta, guys? ¿Y si los pudiera contar? Depende de usted. Depende de usted, Linda. Si usted quiere, si lo desea contar y le quiere decir al receptor cuántas lámparas o focos tiene, lo puedo hacer. Puede decir, there are 5 lamps in my room. I'm sorry, in my house. O le puede decir, para no darle el número exacto, guys, ayúdenme con el micrófono, solamente díganle, there are too many, or there are many, there are several lamps on my house. Depende de usted y por eso existen los quantifiers. Okay, teacher. Okay, so guys, now it's time to go to a listening practice, okay? We have a listening practice. We will listen to 8 sentences. Vamos a escuchar 8 oraciones. And vamos a leer, sorry, vamos a escribir falso o verdadero. So, preparen una página o preparen su cuaderno con un lapicero o un lápiz y van a anotar del 1, hagan por favor del 1, enumeren del 1 al 8 para que pongan a la par true o false, verdadero o falso. ¿Ok? Me avisan cuando ya estén listos, guys. So we can play the listening. Repeat, verdadero o falso. Sí, vamos a ver una imagen ahorita. True, true or false. Ya les voy a compartir la pantalla. Pero van a ver una imagen, guys, que es esta, miren, esta imagen. Entonces, basada en esta imagen vamos a poner un listening, ¿sí? Y ese listening va a describir esta imagen. Entonces, pay attention to the picture. Les voy a dar un minuto para que vean bien la imagen, ¿ok? Véanla bien. Un minuto. Y van a enumerar en su página del 1 al 8. ¿Ok? Enumérenlos. Y luego escuchan. Si en la primera oración dice, por ejemplo, there are 3 light blue books on the bookshelf. Ahí lo van a poner si está falso o verdadero. Y yo veo que hay un montón, miren, hay un montón de libros celestes. Entonces sería falso, ¿verdad? Lo que dijo. La voy a poner 3 veces para que ustedes se corrijan a sí mismos también, ¿ok? So, questions about these, guys? ¿Tienen preguntas? Questions? No questions? Okay. 1 minute to observe the picture. Observe the picture, please. ¿Siguen viendo la imagen, guys? Yes. Okay. Ok, ahorita les voy a poner el listening, ¿ok? Ok. ¿Ready? ¿Están listos? Yes, teacher. Ok, great. Todavía siguen viendo la imagen, right? Yes. Ok, great. Ayúdenme a ponerle mute todos, guys, para que se escuche mejor el listening. There are two windows in the classroom. ¿Escuchan? ¿Escuchan, guys? Do you listen to that? Guys, yes. Okay, let's do it. And take true or false. Number one. There are two windows in the classroom. There are two windows in the classroom. Number two. There are three tables in the classroom. There are three tables in the classroom. Number three. There is a ball on the floor. There is a ball on the floor. Number four. There are 13 chairs in the classroom. There are 13 chairs in the classroom. Number five. There are 5 children in the classroom. There are 5 children in the classroom. Number 6. There is a computer in the classroom. There is a computer in the classroom. Number 7. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. Number 8. There are 2 biscuits on the table. There are 2 biscuits on the table. Okay, this is the number 8, okay? ¿Siguen viendo la picture, guys? ¿Siguen viendo la foto de la classroom? Yes. Okay. Yes, yes. Okay, so la voy a poner una vez más, okay? One more time. And take true or false. La voy a poner un poco, lo voy a poner normal, ¿ok? Como está, sin darle pausas. Number 1. There are 2 windows in the classroom. There are 2 windows in the classroom. Number 2. There are 3 tables in the classroom. There are 3 tables in the classroom. Number 3. There is a ball on the floor. There is a ball on the floor. Number 4. There are 13 chairs in the classroom. There are 13 chairs in the classroom. Number 5. There are 5 children in the classroom. There are 5 children in the classroom. 6. There is a computer in the classroom. There is a computer in the classroom. Number 7. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. Number 8. There are 2 biscuits on the table. There are 2 biscuits on the table. Okay, guys, let's play the last time, okay? Last time. Con Grammarly, puedes escribir. Esa sería la última vez, ¿ok? There are 2 windows in the classroom. There are 2 windows in the classroom. Number 2. There are 3 tables in the classroom. There are 3 tables in the classroom. Number 3. There is a ball on the floor. There is a ball on the floor. Number 4. There are 13 chairs in the classroom. There are 13 chairs in the classroom. Number 5. There are 5 children in the classroom. There are 5 children in the classroom. Number 6. There is a computer in the classroom. There is a computer in the classroom. Number 7. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. Number 8. There are 2 biscuits on the table. There are 2 biscuits on the table. Okay, very good. Let's see. Let's see, guys. We will check the answers, okay? Let's see. Did you finish? Do you have any questions about one word you didn't understand? I have any questions. Okay, what about the other ones? Uh-huh. Tell me, Christian. In the number 8, I don't understand the word. Biscuits. Biscuits. Okay. Biscuits, guys. Biscuits. Okay. Biscuits. It is something to eat. Something to eat. Biscuits. It's like a bread. Biscuit. Huh? Excuse me, like a bread. Like a bread. I don't know. I don't know. Right now, I don't know. But it's something to eat, okay? It's something to eat. Yes? Any other question? Okay, let's see. Yes. I'm cold right now. Gloria, sorry? I have a cold right now. ¿Me puedo desconectar un ratito? Yes, okay. Yes, I mean, Gloria, yo no le puedo dar permiso, pero you can connect as soon as you can. Conéctese lo más antes que pueda, ¿ok? Por los minutos. Ok. Sí, ahí solamente recuérdese que los minutos, right? Sí, guys, sorry, yo no puedo decirle está bien porque no puedo dar permiso, pero it's all up to you, ¿ok? So, bueno. Let's see, number 1. Number 1, true or false? False. 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 Why? False. Why, guys? Very cool. Because there isn't 2 windows. Uh-huh. There isn't 2 windows. How many windows do you see? How many windows are there? There are 2 windows. How many windows do you see? How many windows are there, guys? There is 1 window. There are 3 windows. There is one window. Very good. Utilicen la estructura. Okay. Number 2. It's okay. The number 1 is false. Okay. False. There is just 1 window. So there is a window in the classroom. Number 2. True or false? True. 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 Sure. True. Yes. Okay. Yes. True. Number 3. True. 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 Very good. Yes, it is. It is true, guys. Very good. Number 4. False. False. Eso no entendí qué es. Why, guys? Why is false? Why is it false, guys? ¿Por qué es falsa? What is the sentence? Because in the room there is 12 chairs. 12 chairs. Selena, it says there are 13 chairs on the room. 13. And how many are they, guys? Are there? Excuse me. 12. There is 12 chairs. 12 chairs. There is or there are? There are 12 chairs. There are 12 chairs. There we go. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, right? We are in number 5. What is the correct for number 5? Number 5? I think false. False. Why? Porque es falso. Why? No le entendí si al final decía children's. Ajá, oh. Children, yes. Okay, there is no children in the very classroom. Good. There is no children in the classroom. Good job. False, guys. Number 6. True. 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 Okay, great. Guys, solamente escucho a Jaime y a Cristian participando. Zeyla también. Selena también. Quiero escucharlos a todos porque entonces no van a aprender, ¿ok? So let's see. Number 7. False. 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 Why? ¿Por qué es false? There isn't pictures on the wall. Ajá. There isn't pictures on the wall. Very good. And number 8. Hello. True. Very good. True. Good job, guys. A round of applause for you, okay? Very good job. So before to continue with the class, let me go through the list, okay? Voy a pasar la lista rapidito, guys. Anaelida López Hernández. Present. Zeyla Edelina Guzmán Bermúdez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Cristian Josué López Pérez. Presente. Gloria de María Hernández Rodríguez. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Presente. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, Chair. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Keidi Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Reina Elizabeth Gallardo González. Rosa Arelí Andrade Escobar. Present. Silvia Emerita Luna Barrera. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Present. Silvia Emerita Luna Barrera. Seleni Rosibel Santos Guevara. Carlos Amilcar. Ah, ok. Thank you. Jimmy Abraham Oliva Alas. Okay, good, guys. Okay, so guys, now it's time to go and make a second role play in this class, okay? Vamos a hacer otro role play. Voy a abrir unos breaker rooms y vamos a practicar el día de ahora. Vamos a pretender, okay? Let's pretend, guys, that we are in the supermarket, okay? In the supermarket. You are in a supermarket right now, yes? And you are with your partner. You are discussing about the food you need for 1 week, okay? You have to use there is, there are, prepositions, articles, and quantifiers. Todo lo que hemos visto hasta el momento lo tienen que incluir en la conversación que hagan con sus partners, okay? Están en el supermercado y ustedes están discutiendo de qué tipo de comida tienen en la casa y qué tipo de comida ustedes necesitan para una semana. ¿Ok? So, aquí tengo un ejemplo de una conversation, de una conversación, miren, para que ustedes tengan más o menos una idea. ¿Me escuchan, guys? Yes? Ok. So, for example, Jackie le dice a Chris, do we have any meal left? Yeah, there's some milk. How much? 2 cartons. We don't need more than that. What about meat? There's any. We need 4 pounds at least. And eggs? How many? There's no eggs. We need 12. Tomatoes? Is there, pueden ahí decir, is there any tomato or are there tomatoes at home? ¿Hay tomates en la casa? There's lot of in the fridge. Hay un montón en el refrigerador, le dice. Okay, how many packs of noodles we need? Just 1. Let's buy 5 more, okay? Okay, there's few pasta sauce. We need some more. Don't worry. We'll get some, right? Okay, let's get to the market, okay? Básicamente es una conversación donde le dice, mira, y hay tomates en la casa, y hay leche. Hay 2 paquetes de leche, hay 5, ¿qué? Tomates, huevos. Entonces yo quiero que me utilicen el there is, there are, las preposiciones, ¿sí? Los artículos y los quantifiers. ¿Sí? En la conversación que ustedes van a hacer con su pareja. So, let me ask you guys, do you have a question about this? ¿Tienen alguna pregunta de lo que vamos a hacer ahorita? Questions or no questions, guys? No? No. Okay, very good. So, let me open the breaker rooms. Vamos a abrir los breaker rooms and denle click on join, okay? Denle click on join, please. Chicas, ayúdenme a darle click on join, please. Guys, click on join. Selecciona la opción de Join para irse para los breakout rooms, please. Ivonne, ayúdame, please, a darle clic on Join. No me sale. Intenta de nuevo, please. Porque ya la moví. Ivonne, Linda, todavía las veo aquí, girls. Denle clic on Join, please. Yo le di, teacher. Las voy a mandar para otro room y le dan en Join. Ok, ahorita. Ivonne, la voy a mandar de nuevo. Bueno. Ivonne, dele clic on Join, por favor. Pero no me sale. Ahora le aparece. Creo que ya. Teacher, ¿qué pasa, teacher? Teacher, tiene el Microsoft. ¿La está sacando, Linda? Porque sí, ya la había unido. Vale, la voy a unir de nuevo. Estaba con Silvia, con Ivonne. Vamos a ver. Dele clic on Join, please. ¿Ya le apareció? Me está sacando la... Ahorita la volví a meter al grupo, ¿sí? Vaya. Linda, ¿ya le apareció? ¿Linda? Linda, Linda, Linda. Teacher. Linda, estoy esperando que le dé Join. No, si no me sale nada. Si le di y ahí quedó, yo solita estaba. No, ahí está Silvia con usted, ahí está esperándola, no se salga. No, pero no me he salido, no le he tocado nada. Vale, la voy a volver a mover. Ahorita sí dice, mire, invita a la reunión número 10. Ahorita no, la otra vez. Es que para yo meter la otra reunión la tengo que sacar a una y volverla a meter a otra. Ahorita sí dele, Ahorita sí. Va, ok. ¿Ya le apareció? Linda, todavía la veo acá. Linda. Silvia, ¿me escucha? Silvia. La uní a un grupo. Ayúdeme, por favor. Hola. Hola, ya están acá. Sí. Ya. Ok, me avisan cualquier cosa, guys. Teacher, solo una consulta de la conversación. Esa es, dígame. Solo es una, como un modelo de cómo podemos hacer la conversación, ¿verdad? Exacto, un modelo. Ahí ustedes van a utilizar su creatividad, utilizando toda la estructura, ¿ok? Para que no esté mucho esforzándola. No sé si está en la computadora, puede compartir la pantalla e irlo haciendo en un Word para que no esté mucho hablando. Bye. Me avisan, oye. Sí, sí, aquí estoy algo haciendo. No, pero sí sería R, ¿verdad? Guys, ¿cómo vamos? En el bosque. De la China. Vamos a intentar. Acuérdense que no van a hacer exactamente la conversación que yo les enseñé. Ese es un modelo. Ustedes háganlo como ustedes crean, como que fueran dos roommates, ¿verdad? Dos amigos que viven juntos y tienen que ir a comprar para la semana. ¿Sí? Yes. Okay. Me avisan cualquier cosa, guys. Thank you. Bueno. We buy a beer. Así como, no sé, juguetes por si llevamos niños, digamos. Guys, ¿cómo vamos? Hola, estamos haciéndolo como que vamos a la playa y tenemos que ir a comprar. Vaya, pero les recomiendo que no utilicemos el traductor, sino que hagámoslo con la estructura que yo les he brindado, guys. Sí, porque si no, no vamos a aprender. Please. Ok. Bueno, si hay unas palabras que necesiten ustedes que no saben cómo decirlas, ahí busquémoslos en el traductor, ¿ok? Ok. Bueno, guys, thank you. Recuérdense que así lo vamos haciendo bien. Ustedes nada más pongan lo que ustedes han aprendido. How many tomatoes are at home? There are 4 tomatoes. Ok. Y ahí siguen preguntando. Aunque se le pierde el sentido de la conversación. Pero lo que nosotros hemos aprendido. No, ustedes le van a dar no el sentido. Así el sentido, sí, digamos, pero digamos, tal vez no la estructura cabal escrita. Ustedes van a utilizar la estructura que hemos estudiado. There is, there are, how many. Y la conversación que les mandé es como un ejemplo, ¿sí? Es como un ejemplo de cómo lo podemos hacer. No exactamente así porque esa es más avanzada. Más sin embargo, ustedes son dos amigos, digamos que viven en la misma casa, son roommates. Entonces ahí ustedes lo que están haciendo es que ustedes están tratando de comprar para una semana en la casa, ¿verdad? Ok. Se hacen preguntas. ¿Qué tenemos en la casa? Are there tomatoes? No, there are any tomatoes. Let's get some tomatoes. Vamos a comprar some tomatoes. Okay. Is there water? No, there isn't. Let's get some water. Y así sucesivamente, con solo que ocupemos no utilicen otras palabras que no hemos aprendido porque sé que eso los va a confundir más. Utilicemos la estructura que hemos hecho hasta el momento. There is, there are, how many, quantifiers, ¿sí? No se compliquen tanto, solamente hagan una oración utilizando esas estructuras, ¿ok? Una conversación, sorry, aunque sea corta, pero al menos están practicando lo que ya hicimos. Ajá. Me avisan cualquier cosa. Thank you. ¿Puede? Perdón, es Q. Muy, ajá. Sorry, o sea, pero bien, yo creo... lo dejé hablando solo. Porque ya le había dado clic. Dígame qué es lo que me dijo. Ok, pero le podemos agregar ahí, digamos, algo otro detalle, digamos. Sí, ¿verdad? Sí, claro, claro. Es okay. Su creatividad, no se preocupe. Ah, ok, ¿qué podemos llevarle a los niños, por ejemplo? Ajá, exacto. Háganlo, no hay problema. Me avisan, guys. Okay, thank you. Yes. Bye. Bye, Annie. Okay, Ismael. Hagamos eso. Hello, guys. ¿Cómo vamos? Good. Good, teacher. Okay. Inventando. Me llega. Good job. Si tienen alguna pregunta, me la hacen, guys. Okay. Okay. Hello, hello. ¿Cómo vamos con el roleplay, guys? ¿Todo bien? Yes. Okay, great. Sonia, ¿cómo vamos? Bien. Bueno, me avisan si tienen alguna pregunta, ¿ok? Sí. Gracias. Ajá. Hasta ahorita voy viendo su mensaje, Silvia. ¿Todo bien? ¿Están trabajando juntas? Sí, estamos trabajando. Ah, ok. Es que vi su mensaje que decía que estaba sola, Silvia, pero creo que me lo mandó hace rato, ¿verdad? Sí, yo creo que hace rato. Fue. Bueno, me avisan cualquier cosa, girls, ¿ok? Me avisan. Ok, teacher. Hola, hola, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, ahí, haciéndolo ahorita todavía. Ah, ok. ¿Tienen preguntas? ¿Le puedo poner no sé? ¿Cómo? Para poner, digamos, cuando ella me pregunta si hay algo y para contestarle yo no, tendría que poner not primero y después there. No. Ahí en la estructura lo podemos revisar. There is not or there isn't. Ajá, there isn't. Cualquier duda, recuérdense que pueden revisar las estructuras. Se las voy a mandar ahorita para que las tengan ahí, ¿ok? Al WhatsApp. Okay. Deme un segundo. Bye. Entonces, there aren't not. No, there are not. Aunque contractado es there aren't. Exacto. Contractado es there aren't. De las dos formas podemos poner. Dependiendo. Si estamos hablando de plural, es are. Si estamos hablando de singular, es is. Ajá. Pero en este caso, la cuestión es there egg and the house. ¿Qué quieren preguntar, sorry? Hay huevos. Ah, eggs. Sí, entonces sería are. Uh-huh. Para plural. No, vale, entonces... Gloria, cuando usted me pregunta si hay frijoles, sería are, ¿verdad? Plural, sí. Entonces sería they are not. Sí. Ajá. They are not. Vaya, ahora me ha preguntado. There is la milk. There is... Ajá, eso ya la preguntamos. Es la segunda pregunta. Ajá. Are there beans in the house? ¿Cómo? Are there beans in the house? There are not. Are there beers in the house? ¿Cómo? Are there beers in the house? ¿Qué es eso? Cerveza. Ah. ¿Ustedes pronto hacen cerveza en la casa? No son bromas, no son bromas. Mamá, ¿qué es sobre? Es por lo que te voy a apuntar la línea. Entonces, va, entonces después de los frijoles, pues, arroz. Por eso, pero entonces, ajá, pero ahorita yo soy la que ya le contesté, ahora le pregunto. Y hay arroz. And there is there is, are, is there. ¿Cómo? There. Singular. Espérame. Entonces, there is rice. Ajá, que... preguntar. Rice. There is rice. Si hay arroz. Le voy a preguntar yo. Is there rice? Primero se pone el is. Is there? Rice. Is there rice? Is there rice? Como es pregunta, ¿verdad? There is yes. ¿Cómo? Yes, there is yes. Ahí les mandé toda la información, girls. So, it's almost time, okay? Apurémonos. Ya casi les voy a regresar al main room, okay? Okay. Ya está ahí. What else, Ivonne? Hola. ¿Qué más? Un pétalo de los tomates. Podría ver ahí la pregunta. Todo bien, ya casi nos regresamos al main room, ¿ok? Sí, porque estamos hablando de frutas. Anaelida, how many fruits do you will have? ¿Cuántas frutas tenemos? Vaya, entonces ahí ya sería la cantidad. Tenemos 10 frutas. No, ahí puede ser 3 manzanas, 5 peras. Pues como habla de varias frutas. Podemos poner así. Pongámoslo así nosotros. Bueno. ¿Ah? Tenemos, sí, así pongámosles. Tenemos 5 manzanas, 3 peras. 3 guys. Okay, thank you very much, guys. Did you finish? ¿Finalizaron? ¿O no yet? No. 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 Okay. Guys, por primera vez en mi vida les voy a decir que quede como tarea lo que le faltó. Yo sé que es un poquito y mañana vamos a hacer los roleplays al iniciar la clase, ¿ok? Oh, pero yeah, practiquen. A la hora y la hora no me digan, ay, teacher, se me olvidó. No, ok, no, pero no se les olviden, ¿ok? Así que para mañana a iniciar la clase vamos a hacer todos los roleplays. Los quiero escuchar, ¿ok? Si quieren agregarle más, pónganse de acuerdo con su pareja, ¿ok? So, para darle más tiempo. So, guys, we will continue with the class, okay? Vamos a continuar con los topics, con los temas. Y ahora, como es una práctica de los prepositions of place, quería nada más revisar lo que son las preposiciones que hemos visto, ¿verdad? In, on, at, under, next to, behind, in front of, and between. ¿Ok? Hay otra preposición, guys, que no está acá, pero es among. Por ejemplo, esa, mira. Among. Así es. No sé si ustedes han jugado Among Us, el jueguito que se hizo bien viral hace poco. ¿Cuál? Juego de calamar. Do you remember? Yes, teacher. Ok, entonces ese, guys, significa en medio de muchas cosas. El between es cuando está en medio de dos cosas. Y among, podemos decir the board is among the trees. Porque hay muchos, ¿verdad? Ya no son dos, sino que hay muchos. Así que para que lo sepan, among significa eso, ¿ok? En medio de muchas cosas, ¿ok? Between nada más en medio de dos cosas. So, ahorita que ya vimos ese review, guys, de Amor, y acerca de los que vimos aquel día, el día de ayer, bueno, antier, quiero nada más que revisen estos para que ustedes lo sepan, ¿sí? No es parte del sí el temario, pero por si ustedes ven alguna preposición de estas, son prepositions of movements, ¿ok? Básicamente describe un movimiento. Y la mayoría de veces esas preposiciones se utilizan con los verbos, juntamente con un verbo. ¿Ok? Por eso es que no quiero confundirlos, más sin embargo, quiero que lo sepan, quiero que observen las imágenes, y más o menos sepan de qué se trata. ¿Ok? Porque en el libro hay unos que los mencionan, ¿ok? Y quiero que ustedes tengan ese review de esas prepositions. Más adelante ustedes las van a comprender más. Pero FYI, for your information, para que lo tengan, ok, acá están. Tenemos down, up, out of, into, onto, off, around, under, toward, away, ok, away, past, over, along, across, and through. ¿Ok? Nada más para que lo sepan, guys. ¿Sí? Se los doy para que lo sepan, para que los tengan ustedes. Yo les voy a pasar esa presentación si lo necesitan después. ¿Ok? So, guys, please do me a favor and open the page 41. Vamos a trabajar en el libro en la página 41, please. Page 41, guys. Open your book on the page 41. 41. Sorry. Déjenme, abro el libro, guys, rapidito. Les comparto el libro. Guys, antes de continuar, ¿quién se quiere quedar el día de ahora 10 minutos conmigo? Who? ¿Yo me puedo quedar? No le entendí su voz. Anaelida. Anaelida fue la que me dijo. Yo me puedo quedar. Sí, ok. Anaelida se queda conmigo today. ¿Y mañana, guys? ¿Mañana jueves? ¿Quién? ¿Quién dice yo? Ajá. Acuérdense que el 101 es por si es para hacer un review, ¿verdad? Para dar feedback, comentarios, cualquier cosa que yo les pueda ayudar, un refuerzo, ¿sí? Bueno, mañana me lo... Ah, ok, Seleni mañana, ¿ok? Y el viernes, el último día, me dice quién se quiere quedar, ¿ok? Déjenme les comparto pantalla. Guys. Oh, sorry. One moment, because it's not letting me. Okay, I have it here. Okay, page 41, guys. Page 41. We have a listening session, okay? Tenemos un listening, guys. Y luego tenemos unas preguntas que vamos nosotros a responder de acuerdo a listen, ¿ok? De acuerdo a listening. Pero como también quiero que desarrollen su reading, ¿ok? Su lectura. Viernes se queda Silvia, guys. Ya está ocupado para Silvia, ¿ok? Así que pues lean por favor la conversación. Vamos a practicar nuestra lectura, nuestro reading. Lean la conversación, please. Y después la vamos a practicar together, ¿ok? Leanla. Tienen 4 minutes to read it. 4 minutos para leerla y entenderla. Reading comprehension, ¿ok? 4 minutes, guys. Y luego van a responder estas questions, ¿ok? 4 minutes. Chicos, lo estamos leyendo. Are you reading it, guys? Yes, teacher. Okay. 2 more minutes. Yeah. 2 more minutes, guys. Okay, time is over, guys. Let's answer the questions together, okay? Let's answer the questions. You have 2 more minutes. 2 more minutes to answer the questions individually, okay? Vamos a responder esas preguntas de manera individual, guys. Please, 2 more minutes. 2 minutos para responderlos. Y después lo respondemos together. 2 minutes, guys. Hurry up. Do you have any questions about the vocabulary? ¿Tienen preguntas acerca del vocabulario, guys? Spelling? No? Okay. Teacher, how do you say edificio? In English. Sorry, building. 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 Yes, okay. Building. Thank you. One more minute, guys. 1 minuto más to answer the questions. Para responder las preguntas. Utilicemos estructuras con full answers, ¿ok? Respuestas enteras, completas. Did you finish, guys? Hello? No yet. No. I'm ready, teacher. Okay, great. Yes, I finish. Okay, let's answer the questions, guys. Quiero escucharlos a todos. How many Melbourne buildings are there? Anaelida? Gloria, how many Melbourne buildings are there? Are excuse me? Are There are four buildings. Very good. Good job. Next question. Where is the building where Will wants to go located? Where is it located, Will? The building? There is Main Street. Where is it located? The building on Main Street. Will wants to locate the building on Main Street. Okay, the building is on the main street. ¿Cómo es la respuesta? Could you please repeat it? The building is on Main Street. I'm sorry, casi no la escuché, Cristian. What is the name? What is the correct pronunciation? Which one? For Melbourne. Oh, Melbourne. 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 The Melbourne building is on Main Street. Are you sure? Are you sure, guys? Lean lo que dice Tania. Don't worry. Will of what is the don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the Main Street. Ajá. ¿Y luego qué dice Tania? I know it. It's down to the street on the left side. Okay, so where is it located? It's down the It's down the street on the left side. This is the answer, okay? Number 3, how many training centers are there? Guys, how many training centers are there? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Okay, you already answered that. Where are they? ¿Dónde están ellos? Between Main and King Street. King Street, excuse me. Yes, very good, guys. This is the correct answer. Questions about this? Preguntas acerca de esto, guys? Okay, do me a favor, guys, and go to the page number 42. Váyanse a la página 42. Page 42, please. Página 42. Okay. And help me out to put here there is and there are, okay? Este ya está acá. For example, number 1, there is a marketing presentation across the street in the morning. Solamente van a poner there is and there are, okay? Okay. Okay, you have 4 minutes to finish. 4 minutes. 4 minutes to finish, okay? Y van a ocupar también el quantifier o el article que ustedes pueden ver en paréntesis. Si tiene el quantifier, póngansela. Some, no, and no. ¿Ok? Si no tienen, no se la ponga. All right? 4 minutes to finish, guys. 4 minutes, ¿ok? Hurry up. If you have a question, guys, you let me know, okay? You can ask me. One more minute, guys. Yeah. Yes, Gloria? Why no? Excuse me? Why no? The answer. Why not? Aquí dice no, porque no, no es not. Ah, there porque... No, Hospital on Barrios Street. Sí, porque ahí lo que no es como normalmente nosotros utilizamos el not cuando estamos negando una oración, sino que el no es un quantifier. Está al principio de del cuadrito que les mandé en WhatsApp. Es el primero que aparece, el quantifier. Ahorita veo, let me get a second. Bueno, el que estábamos viendo en las presentaciones, guys, es el primero que veo. El que dice no, ese es un quantifier, ¿sí? Por eso es que no es not, ¿verdad? Ah, okay. Sino que es un quantifier, por eso es no. Y significa zero, ¿ok? Did you finish, guys? Yes, teacher, I finished. Okay, great. So let's answer this, guys. Vamos a responderlas together, okay? Anaelida, could you please help me to read the number one? The number ones, los dos, ¿verdad? This and this. For any reason, we have two number ones. Anaelida? Could you please help me to read number one? Ayúdame con la número 1, please. Ok, there is a. Ese sería el complemento. Second is there some. Could you please help me to read completed? Complete the complete sentence. Read it all. Ayúdame a leerlo todo. Ah, okay. There is marketing presentation. Mm-hmm. I crossed the street in the morning. Very good. Okay, number 2. Who wants to have it with number 2? Gloria? There two. Ah, okay, go ahead. Jacqueline, ayúdame a ponerle todo su nombre, please. Sí, Anaelida, go. Sorry. Okay. There are some business workshops. Workshops? Workshops down the street. Very good, Anaelida. Good job. Gloria, number 3. Okay, there are no recreation centers around my building. Good job. Very good. Ismael, number 4. There is no store on the corner of Roosevelt Street and 2nd Avenue. Good job, Ismael. Very good. Okay. Silvia, could you please help me with number 5? Silvia? No he contestado todavía. Okay. Yvonne, could you please help me with number 5? No he terminado todavía. Ok, para ustedes dos girls, ¿cómo creen que va a ser? There is or there are. Estamos hablando de banks. El nombre que le sigue es un plural. ¿Cómo sería? There is or there are. There are. Very good. Ok, Silvia, could you please read the number 5? Léame la número 5. They are but by the factory I work. Behind the factory I work. Work. Okay. Very good. Jaime, could you please help me with the last one? Number 1. Number 1. Yes, the last one. The last number 1. Okay, there is Aranza building around the corner. There is an Aranza or a Aranza? An. Very good. A round of applause for you guys. Good job. Okay, guys. So remember, tomorrow we will continue with the role plays. Okay. And I hope you have a great night. Okay. Take care. Cuídense mucho. Y voy a pasar la lista. Once I mention to you, you can go out, ¿ok? Una vez los mencione, ustedes pueden salirse de la reunión. No problem, guys. Bye, bye. Solamente se queda Anaelida conmigo. Anaelida López Hernández. Present. Zeyla Edelina Guzmán Bermúdez. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Cristian Josué López Pérez. Present. Gloria de María Hernández Rodríguez. Hello, guys, no me escuchan. No escucho a nadie. ¿Hola? Sí, se escucha. Ok. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present, teacher. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher, good night. Good night. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Keidi Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Good night, Linda. Rosa Arelí Andrade Escobar. Present teacher. Good night. Bye, good night. Seleni Rosibel Santos Guevara. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Present. Good night. Good night. Carlos Amilcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas. Okay, guys. Thank you very much. Have a wonderful night. Solamente se queda a Jacqueline, no la mencioné. Oh, sí. Sí, ya la había mencionado. Bye, Jonathan. Hola, Anaelida, ¿cómo se encuentra? No le escucho. Hola. Hola. No le había puesto ahí. No, ¿cómo se encuentra, Anaelida? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Sí? Yo me encuentro bien, gracias por preguntar. Ya mejor con el internet. Sí. Teacher, una consulta. Usted va Dígame. A dar el módulo 2, lo da usted. Fíjese, Anaelida, que le quedó mal. No estoy segura. De hecho, voy a preguntar mañana a ver qué me comentan hoy. Y le aviso porque no estoy muy segura. Así no le miento. Sí, es que eso estaba preguntando yo y me dijeron que no sabían a quién se le iban a asignar o algo así. Ah, va, pues sí, no saben todavía. Entonces tampoco sí, no me van a decir, me imagino que todavía no han asignado, pero igual si me llegan a decir, yo le comento. Anaelida, gracias. ¿Y cómo se ha sentido en las clases? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido en el curso? Pues muy bien, sí, por eso le preguntaba yo a la señora que me escriben como 3. Ah, sí, es que hay varios encargados de Insaform. Entonces, hay muchas personas por eso. Sí, entonces le estaba preguntando yo porque me estaban pidiendo el pago del seguro social de agosto. Y yo lo voy a mandar a pagar esa mañana. Ah, bueno, y ya terminó de mandar todos los documentos. Fin de mes, ajá, entonces... Como tenía eso para poder preguntarle, le pregunté y no me dijeron, o sea, me dijeron que no sabían quiénes. Y pregunté también si habían más horarios, porque a veces uno sale bien cansado hasta ahora. Sí, el horario es bastante matado. Y más que ustedes vienen de trabajar también. Sí, porque me estaban diciendo que habían unos cursos intensivos de 1 hora. Pero, bueno. Me puse siempre en la noche, no sé, a ver, por eso quería preguntarle si usted iba a dar siempre el módulo 2. Voy a preguntar, a ver qué tal, Anaelida. Y espero que estén. Ojalá siga con ustedes. Y voy a preguntar también de los cursos esos intensivos. Y estése pendiente si habrá más horarios para que tal vez usted pueda obtener otro mejor, ¿verdad? Que no salga tan cansadita. Sí, entonces lo que sucede es que a veces porque tengo que madrugar en la mañana con la niña al colegio a las 5. Ay, no, sí, es bien cansado para usted. Pero sí, bueno, la verdad es que yo sé que a veces el esfuerzo se hace, pero a veces es bien duro el esfuerzo. Sí. Pero, ¿y Anaelida, usted cómo se ha sentido con los temas que se ha brindado? ¿Ha tenido alguna duda, algo que usted quisiera repasar o refuerzo o algo extra que quisiéramos que quisiera usted que le brindara? Yo con gusto le ayudo esta semana si desea. ¿Algo extra? No, creo que no. Siento que, bueno, vamos bien. Lo que casi no vimos mucho son los artículos. Ah, pero solamente esos son. No es tan complicado ese tema. Muy complicado. Ajá, no es tan complicado y para que ustedes lo sepan identificar. De hecho, yo lo puse como un plus porque yo sé de que al menos hay que identificarlo. Imagínense que la diferencia entre el A y el AND es una gran diferencia. Si el otro noun empieza con una vocal, entonces es an. Y si es con una consonante, es un a. Y a veces uno lo ve y no sabe eso, ¿verdad? Exacto. Sí, porque a mí me cuesta la pronunciación. Cuando lo leo, lo veo, lo interpreto más o menos. Ya usted sabe el significado y lo sabe escribir, pero me imagino que ahorita tendría que tener como más práctica de la pronunciación, ¿verdad? Eso me cuesta un montón. Pero sí, digamos, un párrafo no me lo puedo al 100, pero por lo menos un 50 más o menos entiendo qué dice. Ah, vaya, imagínense, pero estamos en el principiante, en el curso principiante, y es normal que pase eso en la realidad. Así que usted no se preocupe, siga haciendo la lucha de estar acá, aunque le cueste, y primero Dios, pues ya después usted va a estar hablando. Recuérdese que al principio es difícil, no es que vayamos a hablar de una vez, ¿verdad? Sino que vamos paso a paso. Hay 4 habilidades. Módulos. Ajá. ¿Cuánto dura todos los 6 módulos? No se sabe. Sí, porque lo que pasa es que cada módulo dura 4 semanas, ¿verdad? Es un mes entero. Entonces sí serían los seis meses. Ajá. Por 6 módulos. Y lo bueno es que no tienen muchos recesos, así ustedes no se les olvidan algo que han visto en el módulo anterior, porque si usted se fija, ya la otra semana vamos a iniciar, ¿verdad? Sí, el 4 decía que es lunes. Ajá, imagínense. Entonces, eso es lo bonito de eso, que sí, yo lo considero que es intensivo. Es intensivo. Y por eso le respondía yo a Celina, porque ella me dice, no, es que a mí me han dado mentiras, me dice sí. Pero como es intensivo, quizás por eso se siente así, ¿verdad? Y como bien lo más básico que uno ve, es lo que nos enseñan en la escuela y ahí son algo súper básico. Entonces, y con eso la verdad es que no vamos a aprender a hablar, Anael. Y la cosa, el propósito es, ¿verdad? Que ustedes le metan y que traten de hablar un poco al final y que las habilidades se estén desarrollando. Entonces, ya para el otro curso, espero yo ya solamente hablar inglés, si me toca a mí o la otra persona. Palabritas en español para que vaya acostumbrándose el oído también, ¿verdad? Porque a veces uno se siente, y a mí me ha pasado, se siente como que, ay no, ahora sí ya no entendí, dice uno. Pero ya va a ver, y mediante el oído se desarrolla, ya después se entiende. Se entiende, créame. Es que al principio se puso, hace unas 2 semanas creo, escuchábamos y era más despacio. Yo esas las entendía, pero hoy que fueron más rápidas, algunas me costaron entender. Algunas cuesta, pero es como la manera como se entrena el cerebro. Ya a ver que después, si yo sigo despacio, así se van a acostumbrar y así se acostumbra el cerebro. Entonces, cuando ya le ven a hablar rápido, no, ya no la entendí porque mi teacher hablaba despacio. Entonces, no, ya no te entendí. Entonces... Sí. Siempre se trata la manera de a veces cuando uno ve que tal vez no le van entendiendo, se habla más despacio, se repite y si no, pues volvemos al español. Pero sí, sígale metiendo, Anelida, usted sabe que cuenta conmigo, cualquier cosa déjenmela saber hoy. Ok, teacher. Texteme, WhatsApp, molésteme. Dígame, teacher, yo no entiendo eso. Levánteme la mano y dígame, teacher, yo sorry, pero no entiendo. Así, usted bien participativa. Así que siempre hágalo de esa manera y si tiene otra duda, alguna pregunta, Anaelida, algo que quisiera que le ayudara más. No, teacher. ¿Segura? Gracias por todo, estoy segura. Bueno, pues Anaelida, cualquier cosa ahí estamos y le deseo que tenga una excelente noche hoy. Ok, buenas noches, cuídense. Buenas noches, bye bye, Anaelida. Bendiciones igual, bye bye.